Good evening. Good evening, teacher. How was your weekend? There is another student from our class that already finished the platform. Congratulations. And I hope the rest is working on their platform, because this week they are already sending you the papers for next course. But if you don't have 80% of the course approved, even if you have sent all the papers, you cannot get into the other course. Espero que se acuerden que, a pesar de que ya les están mandando para el otro curso, si ustedes no tienen el 80% del curso ya pasado, no, o sea, no aplican para el otro curso. Entonces, por favor, acuérdense de trabajar lo más que puedan. Ahorita vamos a terminar, se podría decir, mañana, el 50% del curso. Les dije que adelantaran en el midterm exam, pero creo que no me han hecho preguntas sobre eso. Espero que sea porque no tuvieron problemas. Bueno, de todos modos, para mañana tiene que ya estar hecho, ¿verdad? Porque no nos podemos atrasar. Y recordemos que hasta el jueves llegamos con clases, que ya el lunes, de lunes a jueves de la otra semana, vamos a estar de vacaciones. Y ya venimos a terminar la última semana, el próximo, después de vacaciones, ¿verdad? O sea que la próxima semana vamos a estar de vacaciones, pero acuérdense que la vacación es del Zoom, de la clase de Zoom. Usted en su plataforma puede adelantar, ¿verdad? Es más, aproveche la vacación para adelantar, los que trabajan sobre todo, ¿verdad? Acuérdese que también cualquier duda o consulta, en el WhatsApp no estoy de vacación. Yo soy 24/7, igual que nuestro presidente. De vez en cuando me les escapo, pero es porque ando viendo la huerta, ¿verdad? Pero cuando tan pronto regreso, me conecto y les respondo. Además, reviso que las respuestas que les han dado ustedes mismos son muy buenos, ayudando ahí en el WhatsApp. Muchas gracias para los que me colaboran. Eso es trabajar en equipo. Algunas veces cuando llego yo, ya han resuelto. Lo que es bueno. Bien. Entonces, vamos a empezar ya la clase. Nos habíamos quedado todavía sin terminar algo de la lección 6. Así que la vamos a terminar ahorita. Bien.
Somebody who read lesson objective 3.8, please. ¿Me escuchan? Can you hear me? Claro, okay. Please read lesson objective 3.8. Me, teacher. Okay, go ahead. No lo puede ver. Hola. Sí, hola. Estaba muteada, yo lo siento. voy. By the end this class, you will learn placement of adjectives. Particularly, you will learn the plus adjective and adjective plus noun. Okay, thank you. By the end of this class, se comió el of. Creo que tenía, todavía no hace nada. Bien, placement of adjectives, ¿verdad? Hay diferentes formas de utilizar lo que es, son los adjetivos, y en este caso le van a enseñar cómo utilizar be plus adjective or adjective plus noun, ¿verdad? Pueden usarse de las dos formas, es más, se les escribe la misma oración de las dos formas para que vean cómo es que se trabaja con ellos. Primero le voy a leer la conversación y después lo vamos a repetir entre todos. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Aquí está equivocado. Dice no y tiene que ser not. N-O-T. Se lo voy a volver a mandar para hacer la corrección. Entonces, now, repeat after me. Hey, Stephanie. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math. Yes, I'm teaching math. At Lincoln High School. At Lincoln High School. How do you like it? How do you like it? How do you like it? It's great. It's great. It's great. The students are terrific. The students are terrific. How are things with you? How are things with you? Not bad. Not bad. I'm a firefighter. Now you know. I'm a firefighter. Now you know. That's exciting. That's exciting. Yes. Yes. But it's a very stressful job. Stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay. Thank you. Bien. Entonces, si nos damos cuenta, be plus adjective sería así. A firefighter's job is dangerous.
Repeat. A firefighter's job is dangerous. A doctor's job is stressful. A doctor's job is stressful. Okay. Si se fijan aquí, esta es una apóstrofe S. Esto no es verbo to be. Esto se conoce como Saxon genitive. Y nos da a conocer que es una posesión. Entonces, esto se traduce de atrás para adelante. Por ejemplo, se dice el trabajo de un bombero, el trabajo de un bombero es peligroso. Fíjense, se empieza por trabajo. El trabajo de, o sea, apóstrofe S es de un bombero es peligroso. ¿Estamos bien? En el otro caso, a doctor's job is stressful. El trabajo de un doctor es estresante. ¿Alguna duda o consulta sobre lo que es el Saxon genitive? ¿No? ¿Lo entendieron? Wow, son bien inteligentes porque no, ninguna duda. Eso cuesta agarrarlo. De las formas de posesión es de las que más, o sea, porque se empieza con el nombre, o sea, el trabajo, y después de, y después el poseedor. Tengo una consulta. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre esta forma de posesivo con el apóstrofe, también con la palabra of? O creo que es un adverbio, algo así, no sé. Y sí, la palabra from. From es desde. Y of de es de. Pero, ¿cómo se llama? Normalmente se usa más así, apóstrofe S. O si no, se ocupa el possessive pronoun o el possessive adjective, ¿verdad? El possessive pronoun se puede ocupar al final y el possessive adjective siempre va a ir unido con un nombre. Porque acuérdense que un adjetivo necesita de un nombre al cual va a como a calificar. A calificar, exacto. Entonces, lo que voy a hacer es que, como tiene usted esa duda, le voy a incluir, le voy a hacer un PPT donde se hable sobre las formas de posesiones, ¿verdad? Las tres formas. Esta del Saxon genitive, el possessive pronoun y el possessive adjective, y se lo voy a mandar, ¿verdad? Eso, bueno, esa bueno parte sí, de sí, que es bien interesante para, porque a veces uno tiende a confundir en qué momento va a usar uno u otro. Sí, sí, exacto, y por eso es bueno que se sepan, ¿verdad? Los diferentes tipos de, por ejemplo, si yo digo, I have a car, ¿verdad? I have a brown car. Entonces, si lo ocupo con Saxon genitive, digo, the brown car
No, espérense. Elizabeth Brown Carr. O sea, Elizabeth con apóstrofe S. Brown Carr. O sea, el carro, el café, carro, café de Elizabeth. Elizabeth. Ajá. Y si, si ocupo el possessive pronoun, diría, the brown car is mine. O sea, el carro café es mío. Y si ocupo el possessive adjective, sería my brown car, ¿verdad? My sería el possessive adjective, brown car es el nombre que está diciendo que es mío. Entonces, pero se lo voy a mandar por escrito para y cualquier duda o consulta para ampliarlo más. Uh-huh. Bueno, gracias. Vale. Entonces, y aquí va adjective plus noun. A firefighter has a dangerous job. Fíjense bien, aquí el verbo es has y aquí el verbo es el verbo to be. Is. Uh-huh. Entonces, a firefighter's job is dangerous. A firefighter has a dangerous job. ¿Verdad? Dangerous es el adjetivo. Y job es el nombre. En este, el nombre va primero, después verbo to be y después el adjetivo. Aquí va el have or has. Después va el adjetivo y después va el nombre. Entonces, aquí están los tipos de adjetivos que se pueden ocupar, ¿verdad? Repeat after me. Boring. 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 Easy. Dangerous. Dangerous. Exciting. Exciting. Difficult. Difficult. Stressful. ¿Verdad? Hay muchos más adjetivos, pero estos son como otros que se pueden ocupar. Se pueden ocupar casi que en la misma forma, si se dan cuenta. O sea, dangerous es el mismo adjetivo que se ocupa aquí. Dangerous. Con la única diferencia es que aquí va primero el Saxon genitive, el job, ¿verdad? Que es el nombre, el verbo to be y el adjetivo. Y aquí va el del quien se está hablando, el has, el adjetivo, ¿verdad? Y este es el artículo definido. Y al final va el nombre de lo que se está hablando, el job, ¿verdad? Con el anterior, lo del job va en medio. Y el adjetivo va por último. ¿Verdad? Aquí el adjetivo va antes del nombre, porque es adjective noun, ¿verdad? Entonces ustedes tenían que hacer sus ejercicios y ahora vamos para el otro, que es el séptimo. Esta es la lección de ahora.
Bien. Entonces, con esto terminamos hasta lo que es la sección 3. ¿Verdad? El repaso de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Be plus adjective, ¿verdad? A firefighter's job is dangerous. A doctor's job is difficult. A lawyer's job is stressful, ¿verdad? Eso por ponerles. Hay quien puede decir que no considera que sea estresante el trabajo del abogado. Pero hay quienes lo consideran así. Entonces, hay profesores que consideran que su trabajo es bien estresante. Y yo creo que cualquier trabajo es estresante si usted no lo disfruta. Cuando usted disfruta algo, la pasa genial. Y hace que lo pasen genial. Entonces, ahí tenemos dangerous, difficult, stressful, ¿verdad? En el caso de adjective noun, a firefighter has a dangerous job, a doctor has a difficult job, a lawyer has a stressful job. Y entonces hoy tenemos que hacer lo que es el knowledge. 3.10. Bien, entonces, ¿cuántos ya hicieron el knowledge check 3.10? Sí. ¿Ya lo terminaron? Yes. Okay. Yes, teacher. Si la mayoría ya lo terminó, solo vamos a verificar. Yes, teacher. Okay. Entonces, volunteers. ¿Verdad? ¿Alguien que me lea el número 1? ¿Cómo le quedó? Hello. Sí, el número 1. Uh-huh. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Ese que estamos ahorita viendo. Sí, sí, lea. Entonces, a doctor's job is interesting. Uh-huh. Y la B, a doctor has an interesting job. Ajá, ahí acuérdense que aquí lo que han hecho es poner de otra forma la misma oración. Uh-huh. Uno es con verbo to be y después adjective, y el otro adjective plus noun. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, en la primera, el verbo to be es el verbo principal de la oración. Y en la segunda, el verbo principal sería has. Uh-huh. Bien. Entonces, vamos con la siguiente. Someone to read number 2. Again. A police officer's job is dangerous. Uh-huh. Y a police officer has a dangerous job. Okay, dangerous. Dangerous. Mm-hmm. Dangerous job. Esa sería la B. Sí, mm-hmm. Está bien. ¿Alguien que me lea el 3? Dele. A teacher's job is stressful. A teacher has a stressful job. Okay, thank you. Now number 4. A plumber's job is boring.
Letter B, a plumber has a boring job. Okay, thank you. ¿Saben qué es un plumber? ¿Saben qué es un plumber? Fontanero. Fontanero, un fontanero. Plomero. Ajá, un plomero, fontanero. Bien. Number five. An electrician job is difficult. An electrician has a difficult job. Okay, excellent. El siguiente. ¿Alguien que me lea la última? A vendor's job is easy. A vendor has an easy job. Okay, thank you. ¿Estamos bien? Entonces, yes. Se envía y ya estuvo, ¿verdad? ¿Alguien tuvo algún problema en esto? No, no. No, vale, perfecto. Entonces, la siguiente. Bien, entonces, ¿alguien que me lea el objective 3.11, please? By the end of this class, the patient and pregnancy still all start living in this city and a people of job profile. Okay, job profile. Job profile. Okay, thank you. Permítanme que alguien me esté viendo. Bien, entonces, job profile son perfiles de trabajo. Bien, ¿qué entonces, son las habilidades de inferencia? Inferencing skills. Cuando usted va a inferir algo, es algo que no está escrito. Sino que usted, de acuerdo a lo que está escrito, usted va a suponer que, o va a inferir que es lo que, digamos, si yo le explico cómo soy, entonces en su momento usted supuestamente me conoce, ¿verdad? Entonces, le digo, en una situación así, ¿cómo cree que yo actuaría? Entonces, sin necesidad de que yo le diga cómo yo actuaría, usted, como ya me conoce, infiere cómo es que yo actuaría o qué es lo que yo haría. Eso es inferir, ¿verdad? Ese poder de inferir lo tenemos las madres con los hijos. O sea, sabemos cómo va a actuar cada uno de nuestros hijos en cierta circunstancia. En cierta circunstancia, ajá. O también, digamos, cuando usted está leyendo una novela, qué sé yo, de misterio, como, qué sé yo, la de Agatha Christie, hay personas que por ejemplo, en mi caso, yo siempre he tenido ese don, que siempre
sé como quién es el culpable antes de terminar de leer la novela, ¿verdad? Uh-huh. Pero porque o sea, infiero de acuerdo a lo que he leído qué es lo que va a continuar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, gracias. Eso es inferir. Bien. Entonces, primero se lo voy a leer y después lo vamos a leer entre todos. Okay. This is an actress. This is an actress. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot. But she's following her dreams. ¿Verdad? ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? No. ¿No? Perfecto. Al final de la primera línea, de seguido del she works. As a waitress. Como mesera. Como mesera. Como mesera. Ajá. Okay, waitress. Thanks. Acuérdense que waiter es para hombre y waitress es para mujer. Bien. Schedule, ¿qué significaba, dijo teacher? Schedule horario. Es el horario. Ah, ok, gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda? No. Perfecto. Entonces ahora, repeat after me. Lisa Parker has two jobs. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress. She works as a waitress. At night. At night. But she's really an actress. During the day. She auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult. Her schedule is difficult. And she's tired a lot. But she's following her dream. Okay. Hoy vamos con la siguiente. Bye. Video game tester. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. ¿Verdad? ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? Tester. Tester, que prueba. Prueba juegos de video. O sea, uh-huh. Le pagan por jugar. Uh-huh. Qué galán. Ajá. Entonces aquí dice, muchos adolescentes quieren el trabajo de John Blue. Él juega video games 8 horas al día. A mi hijo le iría bien porque él lo haría horas extra. Encantado. El tío lo friega, dice que
que juega por, que juega por lo menos 20 horas al día, le digo, guarda. Bien. Entonces, and he gets paid for it. O sea, le pagan por eso. Entonces, John is a video game tester. John es un, o sea, como probador, un probador. Ensayo. O, sí, probador de, algo así, de videos. De juegos de video. Ajá. Entonces, para una gran compañía de video. ¿Alguna vez se aburre? Nunca, dice. Casi siempre gana. Yo creo que también ganar siempre es, ha de ser aburrido. Bien. Entonces, sí, no, es que lo emocionante es no saber si uno va a pasar o no va a pasar tal o cual prueba, ¿verdad? O sea, la adrenalina, ¿verdad? Entonces, dog walker. ¿Saben qué es un dog walker? Como un entrenador de perros o algo así. Sí, no, alguien que saca a caminar perros. Saca a caminar perros. O sea, no es ni siquiera un entrenador. Claro que algo de control de animales ha de saber, ¿verdad? Porque saca hasta 20 perros de un solo, ¿verdad? Hay gente paseador de perros. Hay gente que no aguanta ni con uno, ¿verdad? Ya no se diga el montón. O sea, algún tipo de control tiene sobre los perros, pero bueno. Entonces, escuchen. Becky Pig walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. ¿Verdad? Lo que les digo, que de un solo saca 20 perros a pasear. Y ganan bien esta gente. Ganan bien porque en Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo, las personas no le van a confiar su perro a cualquier otra persona. Entonces tiene que ser una persona responsable, que saben que se lo va a cuidar y que se lo va a devolver en buen estado, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos la gente cuida muchas veces más al perro que a los hijos. Sin fuera de broma. Bien, entonces, ¿duda o consulta con respecto al vocabulario? ¿No? Bueno, now, repeat after me. Dog walker. Dog walker. Dog walker. Dog walker. Dog walker. Becky Pig. Becky Pig. Becky Pig. Walks in the park every day. Walk in the park, every day. For many hours. For many hours. Rain or shine. Rain or shine. Becky is a professional dog walker. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs. Sometimes she takes 20 dogs. To the park at one time. To the park at one time. Right, okay. Entonces ahora, quiero un voluntario para leer, no, vamos a hacer, a ver. 20 se dice 20 o 21. 20. Ella dice 20. Puede ser 20 o puede ser 20. 20 es para los Estados Unidos. Y vos lo pronunciás así, ella te corrige.
Y 20 es la para Estados Unidos. Ya, y, sabe, 20, bien raro, y 20 es para oye, pues. Inglaterra. O sea, 20 lo puede ocupar en Estados Unidos y 20 en Inglaterra. O sea, se puede decir de una forma o de otra. 20 o 20. ¿Verdad? Acuérdense que la pronunciación varía de acuerdo al estado. Inglaterra dice 20. En Estados Unidos dicen 20. Uh-huh. Bien. Vamos a ver. ¿Alguien que me lea la primera parte de Lisa Parker? Yo, Claudia. Okay, go ahead. Thank you. Lisa Parker has two jobs. She worked as a waitress. Waitress? One more time. Compañero Edgar. Compañero Edgar, se le escucha todo. Debería de ponerlo en silencio. Todo se le escucha. Perdón. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays on television shows. Okay. Only that? No. Okay. Her schedule is casual. Her casual is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Okay, thank you very much. Okay, you're welcome. Somebody to read the video game tester, please. Okay. Lots of teenagers want a young blues job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Okay, thank you. ¿Alguien que me lea el dog walker, por favor? Becky Pitt works in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Okay, thank you very much. Bien, entonces ahora vamos a ver por qué es que dice. Ah, faltaba. Hoy vamos con el teacher, ¿verdad? Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Okay. He's a teacher. Entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto al vocabulario de este reading? ¿No? No, yo creo que todo lo manejan. After school activities, actividades después de escuela, tal vez sería lo único que está nuevo para ustedes. Now, repeat after me. Carlos Ruiz is a busy man. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons. Great homework. Great homework. Helps with after school activities. Helps with after school activities.
And of course, he teaches. And of course, he teaches. His salary isn't great. His salary isn't great. But that's okay. But that's okay. His students like his class. So he's happy. Okay. Este, alguien que me lo lea este sobre el teacher. Carmen Elena Álvarez. Ma'am. Oh, okay. ¿Alguien dijo que quería pasar ahí? ¿Alguien me lo quiere leer? Bien, si no, Carmen Elena Álvarez, please. Carlos Ruiz is a man. He plans lessons, grades homework, helps with after school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Okay, thank you very much. Bien, entonces hoy vamos con el knowledge check. Bien, ¿ya terminaron todos esto? Aquí está cada uno de los profiles que ya hemos leído varias veces, ¿verdad? Entonces, este, ustedes aquí es donde dicen lo de la inferencia. Ustedes van a inferir quién de ellos diría esta expresión. After I win, I take a break. ¿Quién de los cuatro que hemos leído creen que diría eso? ¿La actriz, el video game tester, o Doc Walker o el teacher? John Blues, ¿verdad? John Blues. El video game tester. Ok. Después va. I don't usually work in the summer. ¿Quién creen que diría eso? Carlos Ruiz, el profesor. Porque los profesores no trabajan en verano en Estados Unidos. Al menos que los contraten para dar clases. Este, como a domicilio. Sí, o también. Como refuerzo. O de refuerzo, ajá. Bien, este. The restaurant closes late, around 2 a.m. ¿Quién creen que diría eso? Lisa Parker, la actress. Okay. Y after work, my feet and my arms are tired. ¿Quién creen que diría eso? Becky Peak, la dog walker, tiene que caminar bastante y tiene que estar jalando a los perros. Bien, entonces con eso hemos terminado la sección 3, ¿verdad? O sea que ahorita vamos a hacer lo que es el midterm exam, pero este, el midterm exam, yo ya lo hice, pero se los puse aquí por aparte, porque este, es mañana que vamos a verificar el midterm exam. Mañana es la lesson 8, pero ahorita, o sea, para mañana ya tienen que haberlo hecho, ¿verdad? Pero ahorita vamos a leerlo, a ver. Este, si ustedes tienen alguna duda o consulta con respecto
al examen. Entonces ustedes me la hacen ahorita. Algo que no entienda cómo es que se va a contestar, ¿verdad? ¿Hay gente todavía que no ha hecho el midterm exam? ¿O ya todos lo hicieron? No, yo no lo he hecho todavía. Yo no lo he hecho. Vaya, entonces bien. Entonces como yo, la mayoría tal vez todavía no lo ha hecho, pero para mañana sí lo tienen que haber hecho. Entonces, ahorita vamos a verificar solamente lo que son la estructura de las preguntas, qué es lo que tiene que hacer y cómo es que se tiene que contestar. No voy a dar respuestas porque ustedes tienen que responderlo por su cuenta. Por eso se los escribí aquí por aparte, para que no le darles copia. Bien, entonces, en el primero... vamos a ver si se puede escuchar esto. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Ok, entonces esta conversación usted la puede escuchar cuantas veces quiera para contestar. Para contestar estas preguntas. De la número uno es lo que dice ahí one, ¿verdad? Entonces usted tiene que poner ahí cuántos bedrooms dice que hay. No vamos a contestar ahorita. También el que dice two, usted va a ver ahí que cuántas sillas hay y aquí le dicen en cuál de estos lugares. Usted va a decir si habló del dining room, del living room o del kitchen. Y en el número 3 dice que ella necesita algo en la kitchen y usted va a decir cuál de estas 3 cosas que están aquí es lo que va a necesitar. ¿Alguna duda o consulta sobre este ejercicio de listening? ¿No? No sé, que este es como de escogitación múltiple, ¿verdad? ABC. Bien, vamos con la siguiente. En la siguiente, tiene que completar la conversación usando el presente simple de los verbos. Seleccione la opción que contenga las palabras para completar la pregunta y respuesta. Vale, en esta yo les puse solo la conversación. Pero aquí están unas opciones que usted tiene que escoger cuáles son las opciones que van a completar esta conversación. Sin embargo, a la gente que ya más o menos sabe el material, sin necesidad de ponerle las opciones, va a saber qué es lo que tiene que ir aquí, ¿verdad? Acuérdese que si es una pregunta, aquí tiene que llevar el auxiliar. Después, aquí tiene que ir el verbo, ¿verdad? Y aquí tiene que ir el auxiliar, ¿verdad? Porque yes, it, y aquí la respuesta. Entonces, acuérdese que aquí, donde dice your apartment building, no le está preguntando a you, sino que está preguntando sobre el
apartment building. Entonces sería un it. Por eso aquí responden it. Se los digo para que estén seguros qué auxiliar es el que van a utilizar. Después está the bedroom in closet. The bedroom es más de uno. Entonces, por eso dice they, ¿verdad? Después dice unscramble the sentences, ¿verdad? Usted tiene que poner las oraciones en el orden correcto. Entonces, ahí les ponen un ejemplo. Decía, kitchen, some in chairs, there are the. Entonces, usted lo tiene que poner en orden. There are some chairs in the kitchen. Acuérdese que there are, ¿verdad? Es como lo que va a ir al principio, como vimos, there is y there are. Después va a ir la cantidad, ¿verdad? Después el nombre y después en el lugar donde está. Entonces, aquí están las oraciones que tienen que poner en orden. Acuérdense que si no pueden poner estas palabras así, mejor pongan is not, ¿verdad? Sí, acuérdense que debe de poner apóstrofe, no es tilde, es apóstrofe. Por ejemplo, mi apóstrofe está a la par del cero, ¿verdad? Bien, y después dice en la parte D, seleccione las palabras correctas. Ahí tienen diferentes jobs. Entonces, ¿quién de esos jobs trabaja en un hospital? En el otro, ¿quién de estos jobs habla con personas en un hotel? Después, ¿quién de estos jobs se sienta durante todo el día? ¿Verdad? Y ahí no tenía que ser uno el último, sino que tres. Ahí cuando se los mandé. Entonces, seleccione las preguntas para completar la conversación. Entonces, aquí le están dando las respuestas. Usted tiene que decidir cuál es la pregunta de estas tres que están aquí. Entonces, ¿cuál de estas tres preguntas va a ir en el número uno? ¿Cuál va a ir en el número dos? ¿Y cuál va a ir en el número tres? Acuérdese que dependiendo de lo que diga la respuesta. ¿Alguna duda o consulta? ¿De lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Tienen algún problema con alguno? Creo que esta es de los ejercicios que un poquito más de problema le da de poner en orden las oraciones. Acuérdense que tiene que ir la primera que va a poner en mayúscula y se tiene que fijar si va o no va el punto. Si le piden que ponga el punto, lo pone, y si no, no lo pone, porque si no, por un punto le quitan, lo ponen malo. También asegúrese de no dejar espacios de más. O sea que algunas veces uno se emociona y pone dos espacios en vez de uno, entonces ahí se lo toma como malo. Tiene que estar exacto como debe de ser. ¿Verdad? Y en la F también
tiene que completar las oraciones. Entonces, aquí es que vamos a aplicar lo del position adjectives, ¿verdad? Acuérdese que hay con verbo to be adjective y está el de adjective plus noun, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que decidir cuál es el que va con cada uno. Además, aquí cuando dice I disagree, significa que no está de acuerdo. Entonces, si usted no está de acuerdo, va a decir algo opuesto a lo que dice arriba, ¿verdad? Si arriba dice que es una cosa, entonces si usted está en desacuerdo, abajo va a decir lo opuesto. Aquí en el caso, aquí dice I agree. Entonces, cuando usted está de acuerdo, entonces tanto lo que esté arriba como lo que esté abajo tiene que significar lo mismo, ¿verdad? Entonces, agree. Entonces, disagree está en desacuerdo. Agree está en acuerdo. O sea, que usted va a apoyar lo que dice arriba. Aquí otra vez dice disagree, o sea que no está de acuerdo. ¿Verdad? Y eso es el examen del midterm. Si se dan cuenta, es todo lo que se ha estado viendo, ¿verdad? O sea, y está bien cortito, no está largo. ¿Alguna duda o consulta? Miss, dígame. Dice que yo en la parte de cabal la C del examen, en la cabal la primera tengo dificultad porque ya vi, revisé de que no tenga espacios de más con la mayúscula y siempre me sale negativo. Ya no uso gorras, me siento muy esta. Ajá, cabal, porque cabal sería there isn't a mirror in the bedroom. Pero ya revisé porque en la última sí había dejado doble espacio y eso me lo tiró mal al principio. Ajá, ajá. Corregí en la otra y lo mismo, ya revisé en esa en los espacios y siempre me sale que está mala. ¿Y cómo se llama? ¿Y puso there en mayúscula? Sí. ¿Y no le puso punto al final? Lo probé poniéndole punto y tampoco me la tiran como mala también. Y le quité el punto igual y siempre me la tira mala. Mándeme una foto a mi WhatsApp de cómo es que lo escribió. Para en el momento que lo esté escribiendo, para ver si qué es lo que le puede encontrar ahí que tenga problemas, porque la mayoría que lo hemos hecho está bien. Más importante es que te sientas bien. Tal parece que solo a usted no le sale bien, si no, voy a reportar el una gran cicatriz cuando porque lo que hicimos, yo lo hice y me salió bueno. Sí, porque también lo que la vez pasada en uno de ejercicios anteriores que estuve haciendo fue la abreviatura, la contracción. Entonces me salía mejor copiarlo de cómo lo había escrito el sistema y pegarlo directamente a digitarlo, porque me estaba dando problemas esa parte la vez pasada. Pero igual. Ya intenté que he estado tratando y no me sale. Una línea capilar poco bueno, natural. ¿No? Entonces, veámoslo de nuevo. Me lo manda por el WhatsApp y vamos a ver cómo corregimos eso. Entonces, corazones, quedamos pendientes. Si pueden quedarse ahorita haciendo su examen, háganlo. Nos vemos mañana para verificar que todos los exámenes estén 10. Que Dios me los bendiga. Se cuidan. Okay, teacher. Good night. Bye. Sure, thank you. Bye. Good night. Okay.
You're welcome. Bye. 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 Bye.